Andy, volvemos a tu móvil ahí. Llegó el intendente. Adelante, te vemos. Sí, Lagarto, acaba de llegar el intendente Ramón Mestre. Ahora está recorriendo lo que respecta a la zona del centro vecinal, de aquí de este barrio Parque Universidad, a la vera de la Ruta 5, como les dije anteriormente, en el kilómetro 4 y medio. Bueno, aquí hay una plaza, digamos, está el salón del centro vecinal y aquí está el intendente dialogando con los vecinos, las autoridades de este centro vecinal, porque en breve va a estar subiendo a este camión, que es un centro móvil de asistencia para la salud de la Municipalidad de Córdoba, que contiene en su interior, y ya está siendo utilizado, por cierto, el ecógrafo móvil que está presentando justamente el intendente esta mañana. Nosotros vamos a ingresar, el camión, hasta tanto el intendente pueda subir, para mostrar en qué consiste este ecógrafo, que, a ver, para ser francos, es un ecógrafo como el que se ve en cualquier tipo de clínica, sanatorio u hospital, pero con la particularidad esta de que, claro, es móvil porque circula con este consultorio móvil que tiene la municipalidad y que le permite a los vecinos, en este caso, conocer respecto a, bueno, cuestiones vinculadas a la salud para que puedan ser diagnosticadas por los médicos que están arriba de este móvil y que circula por toda la ciudad. Bueno, este es el móvil, aquí está el doctor. En este momento están atendiendo embarazada, ¿sí? Y aquí lo tengo también al intendente Mestre que acaba de subir, Lagarto. Bueno, intendente, rápidamente le consulto. Le pedimos disculpas también a la chica embarazada que estamos ingresando en esta situación de intimidad. Intendente, presentando este ecógrafo, ¿verdad? Que es muy importante para los vecinos que están en estas zonas más alejadas. Sin duda que es un hecho muy relevante, nos pone muy contentos. Hemos puesto en marcha un programa que tiene que ver con llevar adelante los servicios municipales a diferentes barrios de la periferia. En este caso, en barrio Parque Universidad, donde los vecinos no cuentan muchas veces con las posibilidades de acceder a los centros de salud, a los hospitales, por una cuestión de tiempo. Y de alguna u otra manera, el municipio, a través de este programa de Salud Va Con Vos, estamos llevando adelante, bueno, con unidades móviles, las posibilidades de poder brindarle servicios de salud. Hemos incorporado un ecógrafo con un valor superior a los 200.000 pesos, que también ayuda a hacer el control y la prevención de los embarazos, todo lo que significa controles de uremia, controles de aquellos tipos de salud que son necesarios de manera constante, como la glucemia y otros tantos más que se realizan, sumado al consultorio odontológico, que como ustedes saben, el municipio ha puesto en marcha un servicio odontológico móvil, con 3 móviles, y bueno, la verdad que estamos contentos de poder asistir y acompañar a los vecinos de esta manera. ¿Este es el primer ecógrafo móvil? ¿Va a haber otros que se sumen a la unidad sanitaria? La idea es seguir sumando más ecógrafos móviles. Tenemos, a partir del inicio de nuestra gestión, un servicio de extractoría móvil, que es decir, visita diferentes barrios y hace los análisis de sangre para aquellos que tienen imposibilidad de poder movilizarse o de poder llegar hasta los centros de salud, como así también algunos centros de salud que no tienen servicio de laboratorio, que también el municipio ha implementado estos servicios móviles para brindar y tener cobertura en una ciudad que es la más extensa de la Argentina y que tiene más de 520 barrios, y eso lo hace sumamente compleja para poder brindar servicios. Mestre, este aporte para poder comprar este tipo de elementos, ¿nace del presupuesto municipal o también es un pedido a la Nación dentro de los que se han hecho en estos últimos meses? Bueno, es parte de aportes que son propios, aportes del municipio, y otros de un plan que tiene la Nación, que es el Plan Sumar, que también otorga recursos para poder llevar adelante la prestación de los servicios, tanto en la prevención como en la promoción de lo que es la atención primaria de la salud, que es lo que en definitiva debe de realizar como competencia principal el municipio o todos los gobiernos locales. A propósito de los aportes, de la Nación hacia los municipios, en este caso el de la Municipalidad de Córdoba, el anunciado por Marcos Peña la semana pasada aquí en Córdoba, justamente hacia Villa Libertador, ¿cree que puede acentuar esta situación de distancia, al menos que hay entre Mestre y Schiaretti, en este conflicto municipio-provincia? Bueno, nosotros, porque digo, el aporte directo, ¿no?, de la Nación a los municipios.
Nosotros creemos que el diálogo es fundamental. Más allá de alguna diferencia, más allá de alguna posición, yo tengo una responsabilidad institucional y voy a seguir trabajando con el gobernador Schiaretti como corresponde. Lo mismo lo vamos a hacer todos los intendentes, los 200 intendentes que estamos en el frente Cambiemos. Más allá de que hagamos reclamos que nosotros entendemos que nos corresponde. Eso no obsta ni obstaculiza de que tenemos que seguir trabajando, porque es nuestro principal objetivo, darle respuesta a los cordobeses, cada uno en el lugar que le toca llevar adelante su responsabilidad. Y la verdad que la decisión del Gobierno Nacional de poder analizar y poder llevar adelante la no objeción, más toda la presentación de los proyectos técnicos que hemos realizado en el ENOSA y en la Secretaría de Obras Públicas, y que el jefe de gabinete anunció el viernes pasado cuando se hizo presente en Córdoba en una reunión con intendentes y demás, es un hecho muy positivo, porque es una obra muy costosa, son arriba de los 600 millones de pesos, que el municipio no tiene capacidad económica para poder hacer una obra de esas características, así que es muy importante que la Nación nos acompañe con recursos para este tipo de obras. Estamos llevando adelante todas las cuestiones que tienen que ver de acelerar los trámites administrativos para poder brindarle a algunos vecinos de Villa Libertador, ya que son 7 manzanas las que están realmente con dificultades, toda la atención como lo hacemos de manera permanente. ¿En este sentido, Mestre, piensa que la provincia le soltó la mano en tratar de solucionar el problema de los barrios? No creo que nos haya soltado la mano. Creo que hay una tarea que en algún otro momento ha sido más coordinada. A lo mejor tenemos algunos problemas de discoordinación, los tenemos que volver a potenciar, a profundizar. En materia de salud, ya que justamente estamos hablando de esto, la última vez que hablé con el ministro Fortuna hace unos días, él rescataba, y yo también lo felicitaba, que tanto el trabajo que ha llevado adelante el equipo de salud municipal con el equipo de salud provincial ha tenido un hecho realmente relevante en cuanto a la cantidad de casos de dengue que ha habido en la provincia a lo largo de este año. A comparación con otras provincias, el hecho de trabajar juntos ha logrado que se profundice la educación, la prevención con los vecinos, y eso ha significado menos casos de dengue. Con un botón de muestra le estoy manifestando de que se puede trabajar en conjunto, que nosotros tenemos voluntad y que más allá del planteo que nosotros realizamos por impuestos que no se han coparticipado como corresponde, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, de fondos específicos que tampoco se han coparticipado, y también en el caso del famoso 15% que la Corte en el mes de noviembre le permitió a la provincia a partir de diciembre contar con recursos, y la Constitución expresa que el 20% se debe de girar a todos los municipios, eso no debe de dificultar que nosotros sigamos trabajando juntos. Estrictamente político, y ya para cerrar, Lagarto, también, esta distancia Mestre-Schiaretti tal vez pueda significar la rivalidad dentro de 3 años por la gobernación, o usted imagina en vez de Schiaretti ya llora Vigo. Mire, yo estoy con mi cabeza puesta exclusivamente en esto, recorriendo los barrios, visitando a los vecinos, haciéndome cargo de los problemas y de las dificultades que muchas veces el Estado no ha sabido resolver o no ha llegado a tiempo. Para eso venimos a poner la cara, a mí me van a ver constantemente en los diferentes barrios. Casualmente en este barrio nos pusimos a trabajar porque en la última audiencia pública que tuvimos con el plan de metas tomaron el uso de la palabra los vecinos y plantearon las dificultades que tenían. Nosotros nos hicimos cargo, acá estamos, hemos mejorado las condiciones, siempre hay cosas para hacer, pero sinceramente hablar del 2019 falta tanto, y yo no estoy pensando en esa confrontación. Quiero trabajar junto con el gobernador, simplemente quiero que nos respeten y nos reconozcan las cosas que a los cordobeses les corresponde. Gracias, Mestre. Muchas gracias a usted. En Lagarto, siguen allí ustedes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Una, aparte de las cuestiones ahí de la política, me parece muy interesante que los estados, en este caso el municipal, comiencen a trabajar con esta idea, ya vieja y remanida en distintos lugares, pero exitosa, del trabajo móvil de la salud. Consultorios móviles. Los consultorios móviles. Me parece brillante la idea de la municipalidad. Espero que el gobierno de la provincia tiene, pero pongan más, hagan acuerdos con la Universidad Nacional, con la Universidad Católica, con las universidades que hagan falta, pongan a los chicos a trabajar, pongan a profesionales responsables y recorran. La gente está claro que no va. La gente no va. Y hay gente que está muy alejada y que está fuera de los sistemas de salud. Bueno, una forma y una de las obligaciones del Estado es ir
Y me parece que esta es una salida bárbara. Yo no sabía que existía este camión con una aparatología, por lo que estoy viendo ahora. De última generación. Muy buena, sí. Está muy buena. Con eso cumplen dos funciones. Los practicantes, los chicos que estén estudiando, pueden hacer las prácticas que necesitan para foguearse. Y además atienden a la gente. Que está en la zona más alejada. Está muy bueno. Y también para los odontólogos. Sí, sí. Dijo el intendente que hay un sistema también. Consultorio odontológico móvil también. Yo no lo conocía este sistema. Oftalmólogos, oculistas, claro. Fantástico, que son dos o tres, dice. No, no, no. No, creo que son dos o tres. Dos o tres. Sí, sí. Me pareció dos o tres. Bueno, bárbaro, fantástico. Bueno.